La generación de Xbox Series X y S y PlayStation 5 ya tendría fecha de caducidad. Como ya sabéis, la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft está pendiente de ser aprobada por distintos órganos y organismos con competencias en cuestiones de empresas de gran envergadura, como es el caso de Microsoft, que espera a formalizar la compra de Activision Blizzard a principios del año que viene, siempre y cuando consiga la aceptación de estos órganos. El Consejo Administrativo de Defensa Económica brasileño ya se ha manifestado a favor y el siguiente turno le corresponde a la Comisión Europea, aunque si sigue la estela de la adquisición de ZeniMax por parte de Microsoft, es poco probable que haya problemas. Precisamente es la decisión de la Comisión Europea sobre la adquisición de ZeniMax por parte de Microsoft donde hemos encontrado las pistas del fin de la generación de Xbox Series X y S y PlayStation 5, además de mencionar la poca importancia que tuvo en su momento esta compra en las cifras de Sony y Nintendo, quienes ya tenían una posición adelantada en el mercado de consolas respecto a Microsoft, que también mostró detalles muy interesantes sobre el ciclo de vida de las consolas de nueva generación. Según el informe de la decisión de la Comisión Europea en relación con la compra de ZeniMax por parte de Microsoft, el ciclo de vida de la generación anterior duró 8 años, mientras que otras generaciones anteriores han tenido ciclos mayores, superando los 10 años. Respecto a la generación actual, Microsoft y Sony esperan interrumpir las ventas de sus respectivas consolas durante el curso de 2028. Teniendo en cuenta la información que exigió y se ofreció en el marco de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft a organismos internacionales, es poco probable que sea falsa. Así que, aunque el mercado aún pueda variar bastante de aquí hasta entonces, todo apunta a que Xbox Series X y S y PlayStation 5 se dejarán de vender en el año 2028. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Os parece suficiente 8 años de vida para exprimir las consolas? ¿Creéis que necesita más? No olvidéis dejárnoslo aquí en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima, chicos. Adiós.